Amigo porcicultor, en Italcol y Porcigenes estamos de tu lado. Te ofrecemos unos combos especiales con super descuentos para que mejores tu genética y lleves tu producción a otro nivel. Combo Plus, compra un macho Master Plus más dos hembras High por Libra tipo 2 por solo 10 millones de pesos. Combo 1, compra 5 hembras F1 más 10 pajillas de macho Master Plus por solo 4.500.000 pesos. Combo 2, compra 5 hembras High por Libra tipo 2 más 10 pajillas por solo 3.900.000 pesos. Combo 3, compra 4 hembras F1 más 2 hembras High por Libra tipo 2 más 12 pajillas de macho Master Plus por solo 5 millones de pesos. Combo 4, compra 3 hembras F1 más 6 pajillas por solo 2.800.000 pesos. Para más información, comunícate con nuestros gerentes de ventas. Italcol, su aliado para crecer.
Muy bien, pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras. Listo. Okay. Muy buenas tardes, amigos, a todos los que están presentes. Mi nombre es Reinaldo Cubillos, parte de la comunidad profesional 333, quienes están organizando este evento hoy con nuestros patrocinadores Italcol y Hypor. Yo quisiera agradecer a nombre de toda nuestra compañía el patrocinio vuestro para poder organizar este evento que sin duda nuestra comunidad lo está necesitando en Latinoamérica y también en Colombia. Quisiera también agradecer la oportunidad de poder contar con grandes conferencistas hoy, que es el señor Camilo González y también amigo y también gran profesional, el señor Mario Garro, que es un productor de gran prestigio en Costa Rica. Entonces, antes de finalizar, quisiera dar las palabras al señor Miguel Ángel Ruiz y también posteriormente al señor Nelson Restrepo. Por favor, Miguel Ángel, su presentación y también sus palabras, por favor, en este evento. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, director comercial de Porcicultura Italcol. En primer punto, queremos darle las gracias a todos por acompañarnos y estar en este pequeño o corto instante donde vamos a compartir nuestras experiencias, parte de nuestros conocimientos, y algunos o nuestros dos panelistas tendrán la oportunidad de entregarles todo su conocimiento de la forma más amigable y accesible, con el fin de que tengamos los mejores resultados en la situación actual. No siendo más, los invito a ser parte de este corto y sustancioso evento. Quedamos en manos de Nelson como Hypor y nosotros como Italcol Porcigene, sus distribuidores, les damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga Nelson. Hola, buenas tardes. Yo soy Nelson Restrepo, gerente de cuentas de América Latina de Hypor, Grupo Hendrix Genetics. Para nosotros y Hendrix Genetics es muy importante estar acá con ustedes. Esperamos que sea del agrado de ustedes esta invitación que les hacemos. Lo que buscamos es que empecemos a pensar un poco diferente y que seamos disruptivos también en la parte comercial. Por eso invitamos a Camilo, que nos va a explicar bastante sobre el tema de qué está pasando en otros países, especialmente Estados Unidos, Norteamérica. Y don Mario, pues agradecerle su gran experiencia, porque don Mario, pues creo que es uno de los de su empresa y él son uno de los grandes pioneros en América Latina para el tema de la exportación. Siendo una empresa normal, está logrando cosas importantes y está, yo creo que llevando en una mejor condición esta crisis que otros porcicultores. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo para todos. Sin más, yo creo que pues empecemos con Camilo. Camilo, la persona de Italcol que nos va a ayudar con el tema nutricional y qué es lo que están haciendo en esos países. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ceder ahora la presentación de pantalla al señor Camilo. Mientras tanto, agradecer a todos ya los más de 230 personas que se están conectando. Señor Camilo, vamos aquí a hacer el botón especial para que le llegue el mensaje. Ya le debería estar llegando. Listo, Reinaldo. Perfecto, vamos a sacar nuestras pantallas y le damos con su presentación. ¿Me confirmas, por favor, si ya está La estamos la viendo presentación perfectamente. montada? La estamos viendo perfectamente. Tiene que abrir ya su sesión de presentación. Señor Miguel Ángel, también, si usted desea apagar el micrófono. Adelante, vemos perfectamente, Listo. Camilo. Puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este seminario que estamos realizando junto con Hypor Hendrix Porcigenes y la página especializada de 333. El objetivo de nosotros hoy es brindarles, digamos, algunas alternativas que se pueden tomar desde el punto de vista de nutrición, alimentación y manejo bajo una nueva realidad del mercado que estamos enfrentando en porcicultura.
y comentarles algunos datos, por ejemplo, de Norteamérica y de Europa, que son realidades totalmente diferentes. Entonces, básicamente, ese es el objetivo hoy. Bueno, entonces, ¿qué desafíos enfrenta la industria porcícola hoy? Realmente es para América Latina y en este momento también son unos desafíos bastante fuertes que se están enfrentando en Norteamérica y Centroamérica. El caso de Europa es diferente, vamos a conversar un poquito más adelante sobre eso. Entonces, tenemos una nueva realidad económica que aplica para todo el mundo realmente. Algunos países se van a ver menos afectados que otros, pero la realidad económica cambió. Para el caso nuestro, en la industria, la comercialización está bastante afectada. Para los países nuestros de Colombia, de América Latina, pues la situación es bastante crítica, ¿cierto? En el caso de Norteamérica, ha habido ya una afectación de la comercialización muy fuerte por unas razones diferentes a las nuestras, que básicamente es el cierre de plantas de beneficio, ¿cierto? Pero que están generando, digamos, los mismos desafíos que estamos enfrentando nosotros hoy aquí. Y eso genera, pues, digamos, a nivel de las empresas un desafío muy fuerte a nivel de flujo de caja. Los precios de venta que estamos viendo, pues, van hacia abajo rápidamente y también genera una presión muy fuerte sobre la infraestructura o sobre las instalaciones. Entonces, vamos a mirar un poquito unos indicadores macro que son del Banco Mundial. Algunos de estos indicadores, pues estos indicadores son recientes, son indicadores del 24 de abril. Sin embargo, pues ya hay algunas organizaciones o algunos buró de economía que han revaluado estos datos y los han revaluado más hacia abajo, hacia la parte negativa. Pero básicamente lo que vemos aquí, digamos, en nuestra región es que lo que se espera en la columna de la izquierda es básicamente lo que se espera de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año en esos países, ¿cierto? En donde podemos ver que Colombia, ese escenario estaba presupuestado para decrecer ya un 2%. La proyección original del gobierno era un crecimiento como del 3.3%. Ya la proyección del Banco Mundial habla de un menos 2% y hay algunos datos que hablan de un decrecimiento más fuerte de alrededor de un 4 o 5%. Vemos también aquí el caso de Panamá. Vemos también el mismo impacto, un impacto incluso más fuerte en México, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, es decir, en todos. Es decir, el escenario para este año va a haber una contracción económica, pues dado el efecto de la pandemia. Pero también es importante resaltar que para el 2021 lo que se espera, digamos, para nuestra región es una recuperación muy importante. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que plantear las estrategias e implementarlas para acomodarnos a un año difícil, pero para poder estar recuperándonos y recibiendo un buen rédito el próximo año que va a ser de recuperación. En el caso de economías más fuertes, de economías más grandes, entonces aquí podemos ver, digamos, las economías de Europa, de Norteamérica, en las que también en la parte izquierda, en azul, las barras indican el decrecimiento que van a tener. El caso de Estados Unidos es supremamente impactante. Se estima una contracción que puede estar del orden del 5 o 6%. Lo mismo, la zona euro también va a tener una contracción económica, ¿cierto? Y países, digamos, como China e India son los que van a tener menor contracción, o puede que salgan mejor librados, ¿cierto? Y van a tener también una recuperación muy fuerte el año entrante. Básicamente aquí lo de resaltar es que el escenario pues es similar. Hay una contracción fuerte de las economías más desarrolladas, pero también se espera que para el 2021 haya una recuperación muy importante. Entonces vuelve y juega, la estrategia es acomodarnos a una realidad de hoy y prepararnos para un futuro mucho mejor. Bueno, ¿qué está pasando en comercialización? Bajo las condiciones actuales, digamos, por la cuarentena y por la detención de la economía o el paro de la economía, pues básicamente en el sector nuestro la comercialización de cerdo gordo está muy afectada, ¿cierto?
la economía de nuestros países está detenida y la capacidad de compra de un alto porcentaje de la población está muy afectada y ese porcentaje de la población puede crecer porque pues, se prevé un efecto fuerte en la parte de desempleo. Y adicional a eso, nosotros lo que estamos viendo, digamos, en Colombia puntualmente y en otros mercados también se está viendo, es que lo que nosotros llamamos aquí en Colombia el canal institucional, que en Europa creo que llaman Horeca, ¿cierto? Que es básicamente el consumo a través de hoteles, restaurantes, centros recreacionales, cafeterías y casinos, está detenido. Entonces, obviamente que eso baja muy fuertemente la demanda de los productos nuestros y eso pues genera una presión muy fuerte sobre el productor. Los datos que nosotros hemos recogido, digamos, de nosotros mismos y de clientes nuestros, básicamente en Colombia, en Ecuador, los productores que tienen alianzas fuertes en comercialización o desarrollos propios en comercialización, pueden estar vendiendo entre un 50, 70, hasta 80% de su producción normal. Los productores que tienen un menor desarrollo en comercialización, por el contrario, están vendiendo entre un 10, un 30, un 40% de su producción normal, ¿cierto? Y bajo esa perspectiva, pues tenemos que sentarnos a revisar, digamos, qué alternativas tenemos para acomodarnos a esta realidad. Les voy a hablar un poquito de las noticias que llegan de Estados Unidos, que también compartimos con la gente de High por Norteamérica, ¿cierto? En una reunióncita que tuvimos. Y básicamente en Estados Unidos realmente hay una afectación dura de la comercialización, es por los brotes que ha habido del COVID en operarios en las plantas de beneficio. Básicamente eso ha obligado a cerrar a unas 20 plantas, ¿cierto? Son plantas muy grandes, de empresas muy grandes como Smithfield, Tyson, Cargill, JBS, Indiana Packers. Esas plantas al estar cerradas, pues todos los integrados o los productores de cerdo de esas plantas, pues se ven abocados a retener el cerdo. Y en base a eso han tenido que tomar unas medidas bastante, bastante duras. En general, la compra de cerdo en Estados Unidos en sí no parece estar, digamos, tan afectada por parte del consumidor. Sí se espera que la situación se agrave, pero aún realmente no es ese el efecto grave que se está viendo, sino ha sido por el cierre de las plantas. Hay algunos cortes de que producen esas empacadoras o el desposte de los cerdos, por ejemplo, la tocineta, que se mueve muy, muy fuerte por un canal, por el canal, digamos, de restaurantes, de hoteles, y pues ese canal se ha visto deprimido. Entonces, hay unos cortes que se han afectado más que otros. Pero realmente el problema de ellos es similar al nuestro, pero la razón o la causa es diferente y ha sido el cierre de esas plantas. ¿Qué medidas ha tenido que tomar en Estados Unidos y en Canadá por ese cierre? Entonces, lo primero que han hecho, pues obviamente revisar los espacios disponibles, retener el cerdo, pues obviamente que las densidades se quedan manejando pues a unas densidades mucho más altas, ¿cierto? Pero en general lo que comentan, digamos, productores pequeños y grandes, es que ellos no tienen un juego mayor o a 2 o a 3 semanas máximo de retener los cerdos. Entonces, algunos artículos y algunas recomendaciones que las universidades habían generado en años anteriores, digamos, pensando en instalaciones, digamos, abiertas, buen potrero, han vuelto a tomar validez, ¿cierto? Y hay unas recomendaciones de universidades sobre cómo hacer, si es factible para la empresa y si ya la instalación no da para retener más los cerdos por la densidad, mover los cerdos a potrer. Entonces, hay algunas recomendaciones de universidades sobre eso, sobre aspectos a tener en cuenta ahí. Otras medidas que han tenido que tomar, que son más drásticas, es que han tenido que sacrificar o han empezado a sacrificar lechones al nacimiento y han tomado el 5 o el 10% de los lechones. Obviamente toman los de menor peso y los empiezan a sacrificar para aliviar la presión sobre espacios. Están trabajando con unos programas de alimentación alternos también para reducir la velocidad de crecimiento de los cerdos, ¿cierto? Y han tenido en algunos casos muy, muy drásticos, han tenido que sacrificar cerdos gordos
básicamente, y disponer de ellos bajo sistemas de compostaje o de una adecuada disposición sanitaria, porque no tienen dónde más alojarlos, ¿cierto? Otras medidas que se han visto abocados a tomar es que han tenido que abortar las cerdas porque igual no tienen en dónde colocar los lechones, digamos, ya que salen de parideras. Entonces, digamos que la situación en Norteamérica se ha visto unos casos bastante fuertes, bastante afectados, y han tenido que tomar unas decisiones bastante drásticas. Volviendo al caso nuestro, en el caso de los precios de venta un poquito, mire, esto es una foto de los datos que maneja la Asociación Colombiana, que es PORC, ¿cierto? Es una foto rápida de precios, de la encuesta de precios nacional, cerdo en pie, marzo 6, abril 8 y abril 30. Entonces, ahí se puede ver que el precio bajó de 5.400 a 4.900 y a 4.188. Hoy, los datos que me comentaron hoy de diferentes mercados, hay precios desde 3.600 hasta 4.100 pesos kilo en pie. Entonces, pues básicamente los costos de producción están por encima de los precios de venta, y pues realmente no hay... O sea, ni siquiera esos precios que son muy bajos hay una salida adecuada del volumen de cerdos que está, digamos, en granja. Esto es tomado de una publicación de Por Info, es el análisis que hace John Strack, y básicamente él hace tres comentarios sobre la industria en Estados Unidos, básicamente, o el panorama global que él ve. Uno, él dice, pues obviamente por el confinamiento y por la cuarentena hay un decrecimiento económico, que es lo primero que veíamos, que es la tasa de contracción de las economías del PIB. Hay un aumento del desempleo, hay una menor capacidad adquisitiva, una menor demanda, y se prevé pues una caída fuerte en los precios al productor. Él estima que debido a esto pues va a haber una contracción del hato norteamericano este año, cierto, que venía en niveles de producción récord. Y los niveles de producción récord pues igual se van a mantener por unos meses, porque las cerdas están pues trabajando y produciendo, pero él estima también que va a haber una contracción del hato reproductor. Y lo que él ve, digamos, en la parte de Asia y Europa es básicamente que pues que la actividad económica en China ha empezado a recuperarse, los trabajadores han empezado a retornar a sus labores y la demanda por carne de cerdo se mantiene fuerte. Y eso básicamente a hoy es una gran oportunidad para el mercado europeo, que valga la acotación aquí, no se ha visto dramáticamente afectado, digamos, los productores de cerdo en Europa por el efecto de la pandemia. Ellos han visto que ha habido un descenso en los precios, pero es un descenso que consideran normal. No han tenido cierres fuertes de plantas, no han tenido interrupción de la comercialización. La carne está muy bien posicionada dentro de la población europea, entonces ellos consumen mucho productos elaborados, productos cárnicos, productos derivados, ¿cierto? Entonces, básicamente no han visto efecto, y adicional a esto, pues ellos están vendiendo un buen volumen de cerdos a China, lo que les está manteniendo el negocio en muy buenas condiciones. Entonces, bajo esta nueva realidad económica, ¿qué alternativas podemos revisar, digamos, en nutrición, alimentación y manejo? Entonces, básicamente, los objetivos, como todos hemos visto, digamos, de las medidas que están tomando los gobiernos, los ministerios de economía y los bancos centrales, van dirigidas a que las empresas, a inyectar capital en las empresas a través de subsidios o de créditos blancos para mejorar el flujo de caja. Y básicamente que la empresa sobreviva al periodo más duro de la cuarentena, ¿cierto? Y llegue a cuando la economía empiece a reactivarse. Desde el punto de vista nuestro aquí en Colombia, pues la situación empieza desde el punto de vista de economía. La cuarentena se ha empezado a levantar de una manera gradual, ¿cierto? Lo que implica que va a haber pues un despertar económico nuevamente, una reactivación que nos tiene que beneficiar a todos. Entonces, desde ese punto de vista, una de las opciones es ajustar la velocidad de crecimiento de los cerdos a las condiciones de comercialización actual. Eso es manejar unos programas de alimentación, digamos, que no son de tan alto desempeño como los que veníamos manejando, ¿cierto? Que van a tener los cerdos, pues, a un ritmo de crecimiento menor, porque, pues, no tenemos la,
la capacidad de despacho y de salida en este momento y también puede generar un efecto en flujo de caja, lo vamos a ver un poquito más adelante. La otra opción que puede estar es redefinir el peso objetivo de cerdos al mercado una vez, digamos, se estabilice o salgamos del taco de cerdos que hay hoy, de los cerdos retenidos. Una alternativa también puede ser colocar en el mercado cerdos de menor peso, tiene sus ventajas, también tiene unas cosas que no son tan buenas, hay que mirarla. Y lo otro es ajustar otros niveles de producción de la granja que pueden ser ya hembras y lechones. Desde el punto de vista de nutrición, alimentación, entonces, ¿qué opciones hay? Existe la posibilidad de trabajar con restricción en la oferta de alimento, reducción del consumo de alimento, ¿cierto? Vamos a mirar un trabajo básicamente brasilero para mirar, digamos, el efecto en números en un trabajo medido, pues, experimentalmente. Eso tiene unas ventajas. La otra posibilidad es manejar unas dietas alternas, se pueden manejar estratégicamente, ¿cierto? Y la última posibilidad también es utilizar alimentos de bajo costo que están diseñados más para sostenimiento de los cerdos, ¿cierto? Ya sobre todo pensando en cerdos que ya han finalizado o que están por finalizar su ciclo. Y si no tenemos claro el panorama de comercialización, también puede ser una alternativa. Vamos a hablar un poquito, digamos, de cada una. Entonces, digamos, en el caso de diseñar unas dietas, digamos, alternas, unas dietas alternas al programa estándar de alimentación, nosotros siempre nos hemos enfocado desde el punto de vista de nutrición y de las empresas en tener alimentos de alto desempeño que nos permitan obtener velocidades de crecimiento muy altas y conversiones muy bajas. En este momento, por la coyuntura en la que estamos enfrentando, una de las alternativas que hemos discutido ya con varios productores y que varios productores han tomado es la revisión de las dietas o la inclusión de unas dietas que son completamente balanceadas, ¿cierto? Con todos sus perfiles nutricionales de energía, de aminoácidos, de calcio, fósforo, vitaminas, minerales, etcétera, ¿cierto? Pero que van a dar una velocidad de crecimiento menor, ¿cierto? Y tienen un costo menor. Se basa en estas dietas, pues usan básicamente materias primas convencionales, pero incluyen algunas fuentes de fibra o algunos subproductos, porque son dietas de menor densidad nutricional. Pueden incluir, digamos, la parte básica de promotores de crecimiento para tener control sobre la salud intestinal. Y pues como son dietas de menor densidad nutricional, son más económicas y la velocidad de crecimiento del cerdo es menor. Entonces, a modo de ejemplo, aunque eso cambia mucho por mercado y por región, digamos, y bajo la oferta de materia prima que haya en un momento dado, pues estas son dietas que incluyen maíz y soya común y corriente, pero también incluyen otros subproductos como harina, arroz, pueden incluir destilados de maíz, melaza, salvados de trigo, de acuerdo a la disponibilidad que haya, ¿cierto? Y las dietas le dan entrada, digamos, a ese tipo de ingredientes porque a unos niveles más altos, básicamente porque la densidad nutricional es menor. Entonces, se necesitan esos ingredientes para balancear la dieta. Una alternativa que nosotros hemos propuesto, ¿cierto? Y que se puede implementar ya depende del desafío de cada granja sanitaria y las condiciones de comercialización y de manejo de cada granja, de cada empresa, es que, digamos, en un esquema, el que dice ahí en la filmina, el esquema 1, pues, digamos, en ceba uno puede recibir los animales con una dieta estándar de alto desempeño. Normalmente nosotros aquí en Colombia trabajamos con un alimento, digamos, medicado para esa etapa. Full nutrición, full medicación, ¿cierto? Se pueden recibir por 14 días y luego podemos pasar a otros 14 días con una dieta de mediano desempeño, ¿cierto? Nosotros ya estamos haciendo eso en campo, en cerdos nuestros, en granjas de clientes, ¿cierto? Y hemos visto, pues no hemos visto ninguna, digamos, ningún cambio brusco en los animales, porque básicamente el grueso de las materias primas es el mismo, no hay un cambio fuerte de sustratos, hay un cambio básicamente en el nivel de algunos subproductos que se utilizan más en las dietas de mediano desempeño, ¿cierto? Pero los animales aceptan muy bien la comida y están creciendo bien. Entonces, en el esquema 1 básicamente es alternar unas semanas dentro del ciclo de ceba, que ahí hay 12 semanas de ceba, digamos que puede ser un esquema, en el que uno alterna las dietas estándar de alto desempeño que siempre ha manejado con unas dietas de mediano desempeño, ¿cierto? Entonces, eso le va a generar un reemplazo en términos simples de un 50, 40 o 60% de las semanas las voy a manejar con una formulación y con unas dietas que son significativamente más económicas, ¿cierto?
pero también voy a tener otras semanas en las que van las dietas de alto desempeño. Eso básicamente lo que busca es disminuir al máximo mantener al máximo la productividad estándar que tiene la granja. Ese es, digamos, el concepto, y mantener también el concepto de medicaciones estratégicas de acuerdo al esquema de la granja. En un escenario un poco más difícil, más complicado económicamente, la recomendación que nosotros hemos dado es arrancar los animales con dietas estándar de alto desempeño a los 70 días, digamos, de edad, cuando bajan de precebo, 14 días, y luego pasarse las dietas de mediano desempeño y tener en cuenta el programa de medicación que yo tenga para incluirlo en una o dos semanas que considere críticas, ¿cierto? Esa es la otra posibilidad con ese tipo de programa de alimentación. Básicamente, nosotros, ¿qué hemos logrado con esto? Es reducir la inversión en alimento en un 5, en un 10%, o reducir las necesidades de capital o de dinero de la empresa para la compra de alimento entre un 5 y un 10%, dependiendo del número de semanas que yo logre reemplazar. Entonces, digamos, esa es una primera alternativa. Es claro que las velocidades de crecimiento y las conversiones no se van a sostener igual, porque pues no es factible al hacer un reemplazo por unas dietas de mediano desempeño sostener la misma productividad, pero el objetivo, sobre todo en el esquema, en el primer esquema de hacer de colocar las dietas de mediano desempeño estratégicamente alternando con las dietas de alto desempeño, pues es una posibilidad, digamos, de mantener la productividad lo mejor posible y reducir las necesidades de dinero para alimentación. Y ya queda, digamos, otra posibilidad, y es que bajo las condiciones actuales, digamos, es factible pensar en terminar los cerdos con rectopamina o sin rectopamina, dependiendo de las condiciones de comercialización y eso, pero realmente la rectopamina es un gran promotor de crecimiento, es muy efectivo como promotor de crecimiento, y realmente en ese momento pues no necesitamos un acelerador de ese nivel, porque pues la comercialización está bastante afectada o bastante detenida. Entonces ahí ya también se abre otra posibilidad, y es o reducir los niveles que yo estoy manejando, ¿cierto? Que normalmente se manejan 10 partes por millón, ¿cierto? Yo puedo reducir esos niveles a 5 partes por millón, de tal forma que sostengo algún efecto como promotor, pero pues no reduzco, digamos, el costo del alimento, ¿cierto? O lo otro es terminar con una dieta de engorde sin rectopamina. Esa es otra posibilidad que se abre hoy al mercado. Bueno, eso, digamos, desde el punto de vista de crear un programa, de manejar un programa de alimentación alterno al que veníamos manejando esta. Otra posibilidad en nutrición, alimentación, es el uso de la restricción alimenticia. Entonces, les voy a compartir aquí primero un trabajo brasilero, ¿cierto? Que está publicado, en el que en una universidad hicieron básicamente un trabajo con 120 machos castrados, 120 machos inmunocastrados, animales de alta genética, ¿cierto? Y hicieron una restricción en la etapa final de esos animales del 10%, una restricción de alimento del 10%. Entonces aquí vamos a ver, digamos, la parte de desempeño zootécnico en estos animales. Entonces, básicamente, el peso inicial al que arrancaron el trabajo fue 90-93 kilos, ¿cierto? El peso final fue 120-124 kilos en general, ¿cierto? Y ahí vemos también el consumo de ración. Entonces, en la columna azul están los datos de los animales castrados quirúrgicamente, ¿cierto? La curva de alimentación de esa granja era 3,562 gramos diarios en esa etapa de finalización, ¿cierto? De 90 a 120 kilos. Y a los animales restringidos les quitaron el 10% de alimento sobre la tabla real de consumo de la granja, sobre el histórico de la granja. Entonces, básicamente pasan de 3,562 gramos diarios en promedio a 3,240. El efecto de eso sobre la ganancia de peso en los castrados, ¿cuál fue? La ganancia diaria de peso en la etapa fue 990 gramos a voluntad y 964 gramos restringidos. Es decir, hay una pérdida de ganancia diaria de peso de 26 gramos, ¿cierto? En el caso de los inmunocastrados,
esos animales a voluntad estaban consumiendo 3.455 gramos y bajo alimentación restringida consumieron 3.121 gramos. Son 300 gramos menos, es el 10%, y la ganancia de peso se ve más afectada y pasa de 1.122 a 1.010 gramos diarios en la etapa. Abajo están las conversiones de alimento de esa etapa, ¿cierto? Entonces, a voluntad, en el caso de los castrados, lo que podemos ver es que la conversión de los animales restringidos mejoró significativamente versus los animales a voluntad, es decir, que hay una ventaja y es que hay una reducción en costos de producción por alimento o al menos no hay un incremento en los costos de producción, ¿cierto? La conversión se mantiene. En los inmunocastrados la conversión también se mantuvo igual. Entonces, esta es una alternativa. Básicamente, pues, evidentemente se disminuye la velocidad de crecimiento. La conversión alimenticia no se afecta, por ende, el costo de producción por kilo de alimento, porque el costo de producción de kilo de cerdo en pie por alimento no se afecta. Entonces, digamos, es una herramienta, la propuesta que nosotros hemos venido implementando y validando en granjas y en clientes y en granjas nuestras, es básicamente hacer una reducción a partir de los 30 kilos de 15% sobre la tabla de la granja. Bueno, ahí me adelanté un poquito, pero les voy a mostrar unos datos de evaluación de canales de esos cerdos, de ese trabajo brasileño. Entonces, básicamente, miré ahí unos cerdos. Los rendimientos en canal caliente en general fueron del 85%, 84-85%, ahí no hay ningún cambio, restringidos o a voluntad. La grasa dorsal, que ellos llaman ese espesor de tocino, puede verse un cambio importante en los castrados, bajaron 2 milímetros de grasa dorsal, ¿cierto? Los inmunocastrados bajaron casi 1 milímetro de grasa dorsal, entonces digamos ese es un aspecto llamativo, es un aspecto interesante. Y el equivalente nuestro al rendimiento magro se mantiene igual. No hay variaciones por la restricción alimenticia. Entonces, realmente, la restricción, digamos, es una herramienta disponible. Hay que saberla implementar. Tiene una ventaja grande y es que no afecta el costo de producción por alimento, reduce las necesidades de capital para compra de alimento, mejora el flujo de caja y las canales tienden a ser un poquito mejores o a mantenerse igual. No hay un efecto deleterio sobre las canales. Unas consideraciones de manejo, digamos, en el tema de restricción. Básicamente hay que arrancar con los espacios de comedero disponibles normales, pues. Es decir, yo no puedo arrancar un programa de restricción si yo ya vengo retando los animales con una menor disponibilidad de espacios de comedero, porque la competencia va a ser más dramática. Tengo que revisar también muy bien la disponibilidad de beber, los flujos de agua, y es recomendable aumentar, digamos, la disponibilidad de beber. ¿Cómo se puede hacer la restricción? Digamos, en el caso de comederos automáticos, se puede reducir la salida, graduar la salida de alimento para que salga menos alimento, el cerdo se va a desgastar más, estimulando el comedero para que salga comida, ¿cierto? Esa es una opción. Y en el caso de alimentación manual, se puede hacer un mayor número de comidas al día para que haya mayor oportunidad de consumo de todos los animales del lote. Es muy recomendable que se calcule la restricción basada en las curvas de consumo semanal de la granja, ¿cierto? En los históricos de la granja. Hay que también estar muy pilas con la parte de temperaturas y ventilación adecuadas para no tener otro factor de estrés ahí. Es importante si los animales cuentan con distractores o juguetes o lo que se llama ahora enriquecimiento del medio ambiente para los animales. Y hay que vigilar permanentemente el comportamiento de los cerdos. Nosotros, en granjas propias, una vez inició, digamos, el efecto, digamos, de la cuarentena, de la pandemia, implementamos por decreto una restricción de entre 5 y 10%, dependiendo de nuestras condiciones de comercialización de esas granjas. En otras granjas, por condiciones más complejas de comercialización, llegamos a hacer unas restricciones muy severas de 25 a 30%. La experiencia práctica nuestra, digamos, desde ese punto de vista, ¿cuál es? Es yo puedo manejar una restricción, digamos, adecuada, moderada. La recomendación nuestra es trabajar entre un 10 y 15% desde que el animal arranca la etapa de ceba o baja de precebos a los 30 kilos, ¿cierto? Revisar, obviamente, todas las condiciones de manejo. Pero si yo ya tengo que manejar una restricción muy fuerte, hay que tener en cuenta el,
el comportamiento de los cerdos se puede tornar difícil de manejar, se puede tornar muy agresivo y puede desembocar, digamos, en un problema más severo. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros ya pasamos, digamos, a otra etapa en las granjas más críticas de comercialización, pasamos a otra etapa que es manejar dietas de sostenimiento en las que no hay una restricción fuerte en el consumo, pero pues son unas dietas totalmente diferentes. ¿Cuál es el beneficio económico de la restricción alimenticia? Básicamente es una reducción en la inversión por alimento de un 15%, la conversión se mantiene sin cambios y el costo de producción por alimento también se mantiene sin cambios. Entonces, esa es básicamente la recomendación nuestra, es arrancar en cebada a partir de los 30 kilos de peso vivo. Bueno, aquí viene otro escenario y es cuando ya hay cerdo gordo finalizado en granja y no hay comercialización. ¿Qué podemos hacer en nutrición y alimentación? Esto ya es un escenario como el que han vivido en Norteamérica por el cierre de las plantas, ¿cierto? Yo ya tengo los cerdos ahí, pero no los puedo despachar. Ese escenario nosotros lo vivimos en algunas granjas nuestras que estaban bajo restricción alimenticia severa, que es lo que les escribo ahí, llegamos a manejar 28-30%, pero ya el comportamiento de los cerdos se torna bastante complejo, bastante agresivo, ¿cierto? Las peleas con sus compañeros de lote se vuelven muy difíciles de manejar y agreden también, digamos, las instalaciones de la granja, las puertas, los comederos, todo. Entonces, ya viendo esa perspectiva, nosotros, digamos, tomamos la decisión de evaluar o de montar unas dietas de sostenimiento. Entonces, cuando la restricción se torna muy severa, pues básicamente el efecto es sobre comportamiento, sobre agresividad y también va a haber un efecto de una mayor desuniformidad del lote de animales. Entonces, les quiero mostrar un trabajo que está recién publicado, ni siquiera está publicado el trabajo completo, básicamente es un reporte preliminar de datos con base en la situación, digamos, en Estados Unidos por el cierre de las plantas, la Universidad de Iowa, están los autores que es el doctor Gabler, Pashin y Ross, está conduciendo una investigación sobre unas dietas de sostenimiento, unas dietas de unos parámetros bastante, bastante menores, digamos, a las dietas estándares de ellos. Entonces, digamos, ahí está peso inicial, peso final, ganancia diaria de peso, consumo diario de alimento y conversión alimenticia de la etapa. Entonces, aquí estamos viendo que son animales de 74 a 100 kilos, ¿cierto? El criterio de esas cuatro, ellos hicieron un trabajo con más dietas, con más tratamientos, ¿cierto? Pero el criterio de esas cuatro dietas que está ahí es básicamente una reducción muy importante a nivel de la formulación de energía de la dieta. Entonces, básicamente, la primera dieta es una dieta estándar de alto desempeño, es una dieta densa, que ustedes pueden ver que la ganancia diaria de peso es 1,329 gramos, ¿cierto? Y empiezan a hacer unas reducciones del 8% de energía, del 14% de energía y del 20% de energía. Entonces, en esas cuatro dietas ellos no manipularon, digamos, la parte de aminoácidos, sino básicamente manipularon la parte de energía de la dieta vía retiro de la grasa de la dieta y vía inclusión de subproductos bajos en energía y ricos en fibra. Ese fue básicamente el criterio que utilizaron. Entonces, lo que uno puede ver ahí es que hay una reducción muy importante en la velocidad de crecimiento. El control crece a 1,329 gramos diarios, son 21 días. Esos datos preliminares que son, la verdad, un poquito cerdos y es una prepublicación, crecieron a 1,329 gramos diarios la dieta control. Y los tres niveles de reducción pasaron a 990, 1000 y 1100 gramos diarios, ¿cierto? Entonces hay una reducción importante en la ganancia de peso que puede ser del orden del 20%. El consumo de alimento, que es bien interesante de leer ahí, pasa de 3300 gramos diarios en esa etapa a unos consumos que van alrededor de entre 2900 a 3200 gramos, es decir, aquí es bien llamativo que por la inclusión de esos niveles de fibras, de ese tipo de subproductos, los animales no entraron a consumir más. Los animales mantuvieron un consumo similar y en algunos casos incluso redujeron el consumo. Pero como el efecto en la ganancia diaria de peso fue fuerte, fue muy significativo, el efecto en las conversiones también es muy significativo.
la conversión, digamos, se aumenta bastante, se aumenta 40 puntos entre los diferentes tratamientos. Ese es un trabajo que están haciendo, como les comentaba, en la Universidad de Iowa, que lo ven bastante útil, bastante aplicable bajo las condiciones actuales, como unas recomendaciones de manejo para acomodar, digamos, las velocidades de crecimiento de las granjas a un mercado inestable, en el caso de ellos, sobre todo por la parte del funcionamiento de las empacadoras. ¿Cuál es el beneficio económico de una dieta, digamos, de sostenimiento? Pues básicamente son dietas que son mucho más económicas, ¿cierto? Puede haber una reducción en la inversión por alimento entre un 10 y 15%. Y digamos que desde el punto de vista de comportamiento, de tranquilidad de los animales, tiene una ventaja muy grande, y es que pues ahí no hay una restricción alimenticia. Entonces los animales van a estar fisiológicamente mejor. Son dietas completamente balanceadas, con su pool completo de vitaminas, de minerales, de electrolitos, ¿cierto? Y tienen unos niveles de fibra y de carbohidratos complejos que son más altos, que también van a cumplir una función importante, y es una sensación, a generar una sensación de llenura, de saciedad, al menos mecánica del animal. Lo que va a mejorar indiscutiblemente el bienestar animal, que pues también viven un poquito preocupados por eso en Estados Unidos, en Norteamérica, y el comportamiento de los cerdos va a ser mucho más normal, mucho más relajado. Consideraciones de manejo, digamos en general. Cuando uno tiene cerdos, digamos, cuando uno tiene una retención fuerte de cerdos por problemas de mercado, obviamente tiene mucho más kilogramos de cerdo por metro cuadrado, tiene menor espacio por cerdo. Los cerdos son más grandes, va a haber una mayor producción de calor en los galpones, en los corrales, lo que va a requerir optimizar todo lo que podamos la ventilación, ¿cierto? Va a haber una mayor producción de excretas, lo que también va a generar una mayor producción de gases dentro del galpón, que también tenemos que controlar con ventilación. El cerdo es más grande y va a tener unos requerimientos de consumo de agua, y también por la temperatura va a tener unos requerimientos de consumo de agua mayores. Es importante considerar si es factible, que eso no es costoso, aumentar la oferta de bebederos, ¿cierto? Es muy importante también si tenemos distractores o juguetes o enriquecimiento del medio ambiente para el animal, ¿cierto? Y la otra opción, digamos, que existe, digamos, para acomodarse a una situación más compleja que dure más tiempo, que pues no lo sabemos, esperamos que no, es aumentar la densidad en las primeras semanas, cuando uno baja los cerdos, los lechones, digamos, de precebo a ceba, porque pues ahí tiene el espacio, digamos, para básicamente hasta para duplicar o aumentar un 30% la densidad. Pero lo que no tiene uno, digamos, en sus instalaciones son comederos y bebederos. Entonces, digamos que eso es un tema a revisar. Si se puede implementar, se puede implementar, y va a generar menor presión sobre los corrales ya de finalización. La otra opción que es bastante curiosa y que les comentaba, que ya hay unas recomendaciones, digamos, que han vuelto a salir a la luz y han tomado validez nuevamente, es en el caso de que definitivamente pues está muy represado y de que ya es completamente imposible manejar los cerdos dentro de los corrales, los cerdos retenidos, pues hay unas recomendaciones básicas de sacar los cerdos, digamos, a potrero, si es factible. Lo que recomiendan es tener un sistema de cercas que el cerdo perciba como sólido, que no le permita salir, y que él sienta pues que son unas paredes sólidas, básicamente. Lo otro es, ellos deben tener pues obviamente un espacio de comederos, un área de comederos y unas fuentes de bebederos adecuadas, y es importante que tengan sombra. Esas son unas medidas ya muy extremas, pero lo curioso es que las están retomando esas recomendaciones para los casos más críticos. Bueno, otra opción que hay, que se ha, digamos, se ha discutido ya en varios webinars que ha habido aquí en Colombia, es producir cerdos de menor peso a mercado. Entonces, esa es una opción también. Digamos que esa opción entra a ser viable en la medida en que nos desatoremos de los cerdos que tenemos represados, ¿cierto? Puede ser un planteamiento interesante si se hace de una manera generalizada, porque si el Producto Interno Bruto, si el crecimiento de la economía se contrae como se prevé de una manera muy fuerte, pues es muy probable que la capacidad de compra de la población se resienta y la producción nuestra
va a quedar un poquito sobrando para la capacidad de compra de la población. Entonces, una forma relativamente rápida de implementar y que podríamos implementar, digamos, entre todos los productores es sacar cerdos de menor peso al mercado. Eso tiene también, digamos, unos efectos positivos a nivel de los requerimientos de dinero y de flujo de caja, pero también tiene unos efectos negativos. Entonces, básicamente, sacar cerdos de menor edad y de menor peso vivo van a consumir menos alimento porque los vamos a recortar básicamente o entre una y dos semanas, de acuerdo al estándar de peso que yo maneje. La propuesta, digamos, que yo le oía, por ejemplo, a Carlos Maya era trabajar con cerdos de 95 o 100 kilos, ¿cierto? La conversión alimenticia de ese cerdo va a ser mejor porque es más eficiente desde el punto de vista de conversión alimenticia, es decir, que el costo de producción por alimento va a ser mejor. Y básicamente, si se hace de una manera un poquito más generalizada, pues se logra un efecto importante y es reducir la oferta de carne al mercado, ¿cierto? Para una economía con una menor capacidad adquisitiva. Tiene un lado que no es tan bueno, que todos lo sabemos, que es básicamente que la dilución de los costos fijos de la producción se me va a afectar y los costos fijos se me van a incrementar. Esas ya son unas cuentas que hay que hacer, digamos, al detalle en cada granja, pero eso indiscutiblemente es un efecto que no es tan bueno. Eso es válido tanto a nivel de granja como a nivel de planta de beneficio. Porque beneficiar un cerdo de 100 o de 120 kilos, pues es básicamente el mismo costo. Entonces, digamos que eso tiene unos impactos negativos ahí que también hay que sopesar. En términos de flujo de caja, reducir una semana, digamos, puede significar entre un 10 a 12% menos de dinero invertido a nivel de... Eso, digamos, son las alternativas que nosotros hemos revisado, propuesto y que hemos visto, digamos, en la parte de SEBA. Se viene una revisión más difícil, que es, digamos, qué alternativas hay a nivel de madres y de lechones o de presejos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que las decisiones que se tomen hoy van a tener repercusión en 5 meses o en 9 meses. Y es muy difícil saber cómo va a estar el mercado en ese momento. Algunas decisiones, digamos, que se pueden implementar es aumentar el peso umbral al nacimiento, el peso umbral de descarte. El segundo es también colocar un peso umbral de descarte a nivel de destetes, ¿cierto? Otra opción puede ser disminuir la cuota de montas sin dejar cerdas improductivas. Eso tiene sus implicaciones también. Una opción que es interesante para hacer más eficiente la granja es descartar hembras problema o de baja productividad. Hay que mirar el espacio comercial que haya. En este momento puede ser un poco complejo, no sé. Hay comercializadores o productores, clientes nuestros que ya han tomado esa decisión y la han logrado tomar, pues a bajos precios, pero la han tomado. Entonces, digamos que es una decisión interesante y que se puede acoplar también a otras decisiones llamativas, digamos, desde el punto de vista de mejorar la productividad de la granja. Y en general, pues descartar animales de muy bajo desempeño en cualquier etapa. Entonces, digamos, al nacimiento, normalmente se descartan animales por debajo de 700 gramos. En ese momento se está hablando de descartar animales ya de menor de un kilo de peso al nacimiento o hasta un umbral mayor. Como les comentaba, eso es una decisión que han tomado productores en Norteamérica que han básicamente bajado o han empezado a descartar ya por volumen y por presión de espacios. Han tomado decisiones de eliminar entre 5 al 10% de los lechones de menor peso de nacidos, digamos, en la banda o en la semana. Estos animales, pues, en general, son los de menor eficiencia en el proceso de presebo y cebo. Esto tiene una ventaja y es que disminuye, digamos, el requerimiento de alimento en el futuro, pues, en la parte de presebos y cebo, ¿cierto? No los voy a cebar. Son animales que inmunitariamente, pues, normalmente son más débiles, ¿cierto? Voy a también a tener un efecto, digamos, benéfico en que voy a ahorrar, digamos, medicamentos que se aplican a esos lechones, pero hay un impacto que también hay que calcular y sopesar en cada granja con cada estructura de costos y es el impacto en costos fijos, porque pues igual el costo de un lechón de nacimiento, pues hay que, de ese lechón que yo sacrifique, pues hay que distribuirlo en los lechones que quedan, digamos, para seguir en producción. Este mismo tipo de decisión se puede tomar, digamos, en animales al destete. También, pues, son los animales de menor eficiencia. Se puede partir de 4.5 o 5 kilos por debajo de ese rango, ¿cierto?
van a generar, digamos, los mismos efectos benéficos en flujo de caja por alimento y por tratamiento, ¿cierto? Van a bajar un poquito la presión sobre las instalaciones, a disminuir, digamos, las densidades, pero también tienen un costo fijo, y es que igual a mí me toca distribuir los costos fijos en los lechones que yo de este tipo hacia, digamos, ya el ciclo de precio. La otra opción que les comentábamos era, digamos, descartar hembras de baja productividad. Otra opción que nos comentaban también era, digamos, bajar el número, la cuota de montas o la cuota de servicios o inseminación. Nosotros vemos que eso puede ser más viable, digamos, pero acoplado, digamos, al descarte de hembras de baja productividad. Es un descarte que se hace análisis de hoja de vida de cada hembra, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es eliminar y a sacar a mercado a las hembras que tienen menor capacidad reproductiva o menor capacidad materna para el desete de los lechones, ¿cierto? Entonces, digamos, eso en general pues va a generar, digamos, una mayor eficiencia, porque los sostener esas hembras en la granja pues es ineficiente. Los lechones de esas hembras son más costosos y en general pues tienden a subir los costos de producción de la granja, ¿cierto? Ahí ya me quedan dos alternativas. Es reemplazo esas hembras o no reemplazo esas hembras y bajo mi cuota de producción. Son dos caminos diferentes. En el caso de que yo no reemplace esas hembras, pues voy a disminuir mi cuota de producción final, voy a generar un efecto benéfico, digamos, en flujo de caja, porque voy a tener menos producción de cerdos, de lechones, ¿cierto? Menos compra de alimento y de otros costos, de otros tratamientos y medicamentos, ¿cierto? Pero si yo tengo las instalaciones, pues eso me va a generar un lucro cesante de las instalaciones y me va a generar también una redistribución de los costos fijos. Entonces, hay que sopesar esas alternativas. Si yo tengo la capacidad de hacer ese despaje, hacer ese descarte y reemplazar por hembras de alta genética, pues es una muy buena opción, porque yo voy a mejorar la productividad de la granja, ¿cierto? Pero no voy a tener, digamos, ningún efecto en flujo de caja para las condiciones actuales. Ya depende del brazo financiero que yo tenga y de la apuesta que yo haga hacia un futuro. Puede ser una apuesta interesante, porque lo que se prevé es que el año entrante va a ser un año de buena recuperación, y si yo hiciera esto, pues yo puedo entrar con una mayor eficiencia al siguiente año a producción. Básicamente esas eran las alternativas, Reinaldo, que nosotros queríamos compartir, las experiencias prácticas que hemos tenido nosotros y que queríamos compartir en este evento. Tú dirás cómo seguimos. Aló, Reinaldo. Discúlpenme, no había activado mi micrófono. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Excelente presentación. Vamos nosotros ahora a pedir a nuestra audiencia que pueda hacer preguntas, que las vamos a hacer al final del evento, porque ahora vamos a pasar con nuestro siguiente charlista, que es el señor Mario Garro, ¿ok? Entonces ahora vamos a pedir que Mario comparta su cámara web, su video, para que esté presente. Perfecto, muy bien, Mario. Ahora te debería llegar un mensaje para compartir la pantalla, ¿ok? Excelente. Recuerden a toda la audiencia que mientras el señor Garro está abriendo su presentación y preparando, pueden hacer preguntas. Hay una sección en vuestra pantalla para poder hacer las preguntas al doctor Camilo, que una vez que haga su presentación, su relato, el señor Mario Garro, vamos a presentar a él. Bueno, me va a tocar presentar a una persona que estimo demasiado. Es un productor para mí de gran prestigio en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es un disruptor. Es una persona que desde su inicio como pequeño productor con un camión, siempre recuerdo su historia, pudo transformar su empresa y junto con un gran equipo, que también estimo demasiado, pudieron construir una historia, una filosofía y un relato que a continuación ustedes van a conocer, ¿ok?
Quiero que sepan que el señor Mario Garro es un empresario de gran prestigio, ha sido reconocido por diferentes cámaras de empresarios en Costa Rica por ser un empresario disruptor, diferente, que hace las cosas diferentes. Y este año el señor Mario Garro y todo su equipo, que por cierto envío un gran saludo a Carlos Soto, a Fernando Chacón, que son personas que conozco en su equipo, él ha podido llevar a su empresa y junto a su país como exportador de carne de cerdo hacia China. Sí, han podido ver que esto ha sido desde un inicio. Ahora yo no voy a hablar más, voy a dejar que Mario pueda hablar y contar su historia para que todos los productores, todas las personas que trabajan en una empresa, aunque sea pequeña, mediana o grande, puedan ver cómo este señor creó un modelo de negocio que para mí es único en Latinoamérica. Mario, por favor, adelante. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar. Es un gusto y un honor compartirlo con Miguel Ángel, Nelson, con Camilo y usted, Reinaldo, y por supuesto con las compañías Hypor, Talcol y Procígenes, y 333, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me decía Reinaldo, yo que quería que iniciara cómo fue el génesis de nuestra compañía. Yo toda la vida quise ser empresario, eso es lo primero, soy empresario de vocación, aprendiz de empresario, y una vez inicié con, vi un camioncito que estaba prácticamente desechado, botado, estaba entre la chatarra, y yo vi una oportunidad allí de negocio, lo compré a crédito, y inicié a dar servicio de transporte del cerdo en canal, en Chile le llaman en vara. De las plantas de cosecha a las carnicerías. Entonces inicié con este camioncito con bastantes congojas porque se me quedaba varado el camioncito muchas veces. Y bueno, sus congojas. En un año tenía 3 camiones y ya trabajábamos 24/7. Luego, en un año, inicié vendiendo un cerdito cada mes. Me acuerdo perfectamente que hace 20 resto de años el precio estaba a 500 colones y lo vendía a 4.90, mi primer cliente. Le perdí 10 colones, pero gané un cliente. Entonces empecé vendiendo un cerdito por mes, luego por quincena. Fui creciendo en la venta de cerdo en vara y luego me introduje en la dinámica del despiece. Empecé a exportar cerdo en cortes y empecé a especializarme en esa línea. Atendía carnicerías, atendía restaurantes, atendía hoteles y me especialicé principalmente en la proveeduría de la fábrica de embutidos, de las industrias, llamada fábrica de asesinas allá en Chile, me acuerdo. ¿Cómo empieza mi historia con la porcicultura propiamente? ¿Qué me motivó? ¿Qué me llevó? ¿Cómo empecé y por qué empecé este itinerario de ser porcicultor? Bueno, lo que me motivó principalmente fue conocer la realidad de un productor. Estoy convencido que uno de los principales problemas o el principal problema que existe entre la industria y los productores, entre los comercializadores y los productores, es la indiferencia que existe entre los dos sectores. No se conocen, hablan idiomas diferentes. La necesidad, la realidad y los problemas de uno son muy diferentes del otro. Y la famosa historia de quién se deja la plata. O sea, eso es algo de no acabar. Entonces me propuse insertarme en la producción de cerdos y alquilé una granjita vieja, una granjita muy modesta, muy vieja, y empecé a meter algunas hembras y llegué a tener a 100 hembras. Y allí mi principal aprendizaje fue que producir cerdo bien merece respeto. Realmente cualquiera puede llegar y coger unos cerditos, pero hacerlo bien merece respeto. Entonces, pues la vida me llevó por allí y pasamos a una operación
que ya hoy es de más de 3.000 hembras, y hemos allí venido aprendiendo la vocación de producir cerdos sin abandonar la comercialización, por supuesto. Y hoy tenemos integrado la producción, la planta de faena y el despiece, la distribución y la comercialización. Pero yo siempre quise exportar. Ese fue uno de mis sueños, exportar. Y en este país, mis colegas decían que era imposible, que era muy difícil. Y yo insistía que yo quería exportar. Yo quería exportar a Japón. Esto fue hace más de 20 años. Y bueno, pues le intenté, duré 3 años aprobando mi planta. Y yo les quiero compartir esto que para mí es mucho orgullo, que no es un trofeo, pero es mucho más que eso. Esa fue mi primera exportación a Guatemala en diciembre del 2003. Realmente fue un esfuerzo muy grande. Luego de Guatemala, empecé a exportar activamente a todos los países de Centroamérica y Panamá. Esto no estoy seguro, pero creo que fuimos la primera empresa en exportar cerdo en América Latina a Panamá, porque tengo entendido que solo Estados Unidos exportaba a Panamá. Creo que fuimos los primeros. Y luego brincamos a exportar subproductos de cerdo a Vietnam, que eso también fue un romper paradigmas y hacer lo que parecía imposible, hacerlo posible. Pero yo quería llegar a Japón y, bueno, parte de ese itinerario era llegar también a China. China es el mercado más grande del mundo, en una coyuntura pues favorable para unos, desfavorable para otros. Iniciamos todo un proceso como país, el gobierno hizo toda su labor para firmar protocolos con el gobierno de China, que no fue nada fácil, esto fueron varios años. Debo reconocer que esta administración se comprometió a caminar estos protocolos, y bueno, una vez que ya estaban firmados los protocolos, nos tocó hacer nuestra tarea como planta. Realmente una vez que China aprueba el sistema de Costa Rica, viene toda la parte de aprobación de la planta, y misma que logramos con mucho esfuerzo, realmente fue un esfuerzo muy grande. Si hay algo que yo les pudiera aconsejar, es nunca subestimen una inspección de China. Realmente es exigente, es muy exigente, yo no me imaginé que tanto, pero nunca subestimen una inspección de gobierno de China, porque créanme que es bien minuciosa. Yo debo reconocer también que tuvimos un apoyo muy importante del gobierno de Costa Rica, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Agricultura. El propio ministro viajó a China, facilitó el camino, de Procomer, del SENASA de Costa Rica. Y si hay algo que debo reconocer, que aquí en Costa Rica pues no tenemos grandes infraestructuras, no tenemos grandes economías de escala en la producción de cerdos y en proceso, pero algo que me llena mucho de orgullo es que el nivel de inocuidad de los productos costarricenses, de las carnes costarricenses, son de primer mundo. Yo podría poner las manos en el fuego que cualquier persona puede estar consumiendo carne de Costa Rica, de res o de cerdo o de pollo, y nadie se enfermaría. El nivel de inocuidad es de primer mundo. En esta imagen que les estoy compartiendo es un poco sobre el proceso de nuestra planta, el primer furgón que se cargó el 14 de febrero, y aquí está el director del SENASA en su momento, el presidente de la República poniéndole un marchamo, con la ministra de Comercio Exterior, el ministro de Agricultura. Y bueno, fue un evento pues bien importante para nuestro país. Y aquí pues las dos imágenes de la izquierda es la salida del contenedor de nuestra planta, marcando el contenedor. Y un gesto muy lindo que tuvieron nuestro primer cliente China, son 3 clientes con los que trabajamos ahorita, hizo un evento, un gesto muy lindo de recibir nuestro primer contenedor y celebraron allá esta primera review de nuestras carnes a China, realidad que valoramos mucho. En
En primera instancia, estamos exportando a China productos en corte primo, pero es como una primera etapa. Tenemos muy claro que nuestra realidad, nuestra verdadera oportunidad está en exportar productos de alto valor agregado y diferenciado. Debemos reconocer, tener los pies puestos sobre la tierra y ser sensatos y decir, bueno, nos favorece una coyuntura mundial para, con respecto a China puntual, pero nuestra verdadera oportunidad está en el valor agregado y no en el mercado de los commodities, que no es realista pensar que vamos a competir en ese tipo de mercados, sino en la diferenciación. Y aquí es donde yo quiero entrar. ¿Diferenciación en qué? Todos los países tenemos realidades, dificultades, tenemos limitaciones, pero también todos tenemos algo bueno. Y en Costa Rica, si hay algo que estamos convencidos como país, como gobierno, habrá muchas cosas que no sabemos para dónde vamos. Pero si hay algo que sí como país estamos claros dónde vamos, es vamos hacia la descarbonización. Vamos hacia producir en armonía con el medio ambiente. Y entonces nuestra empresa no es la excepción. De allí que entonces creamos el programa de Copasa, que consiste en producir en armonía con el ambiente. Yo quiero contarles, por ejemplo, que tenemos un programa de sembrar árboles con los niños de la comunidad. Tenemos un programa de sembrar 1,000 árboles por año. También comentarles que tenemos pues, un biodigestor y producimos nuestra propia electricidad, producto de las excretas de los cerdos. Prácticamente somos autosuficientes del consumo de energía eléctrica. Y compartirles también que en esa línea de armonía con el ambiente hay un programa muy robusto del Estado, reconocido a nivel internacional, que se llama Bandera Azul. Fuimos galardonados con 2 estrellas, Bandera Azul, certificados. Entonces, la granja hoy está certificada Bandera Azul, créanme que hay que pasar por filtros muy estrictos para poder alcanzar estas certificaciones, sino que también hoy la granja lidera el esfuerzo de sus vecinos, de los condominios y residenciales que rodean la granja, y los llevamos de la mano para que se certifiquen ellos también Bandera Azul. Entonces, lo que en el pasado fue aquella operación que malos olores y que contaminación de las aguas y que todos los problemas de los vecinos, más bien hoy lideramos que todos caminemos en armonía con el ambiente. Uno de los valores de nuestra compañía es la innovación, y aquí quiero compartirles que uno de los elementos innovadores y que va en línea con la parte de armonía con el ambiente está este proyecto que estamos desarrollando, y es producir microalgas a raíz del sustrato de las aguas de tratamiento de los cerdos. Es interesante porque cada país debe hacer la tarea. Costa Rica es un país que es rico, tiene bastante agua, tiene un excelente clima, tiene mucha estabilidad en clima, y eso provoca que Costa Rica el consumo de energía eléctrica para producir microalga sea mínimo. Entonces la microalga viene a cumplir un papel muy importante. Primero, siguiendo la misma línea de descarbonización o de purificación del ambiente, este es un cuadro donde les puedo resumir y tengan ustedes una idea. Por ejemplo, una hectárea de almendro captura 1.4 toneladas de CO2 al año, pero una hectárea de microalgas captura 155 toneladas de carbono al año. Entonces, quiere decir que este proyecto que estamos desarrollando va a ser como introducir cerca, aproximadamente, un bosque de 400 hectáreas dentro de la comunidad. Entonces, lo que en el pasado fue algo que era molesto, hoy o muy pronto va a ser el principal pulmón de la comunidad. Entonces, nosotros estamos convencidos, no solo como país y como industria, que también habrán personas y consumidores en el mundo que van a valorar esto. Y esto es valor agregado, y esto es diferenciación. No solamente en la parte de la captura de carbono, sino también las microalgas, pues es un suplemento alimenticio que no solo contiene 80% proteínas, sino que también tiene bondades
como la antibacterial, antiviral, antioxidante y también fortalece el sistema inmunológico. Entonces es un excelente, de los mismos desechos de la granja, estamos utilizando vamos a producir un componente que nos va a ayudar también, nos va a agilizar más esa ruta que no hay marcha atrás en términos de ir eliminando los antibióticos sintéticos. Otro proyecto importante que tiene la compañía, y es que nosotros creemos en que como compañía tenemos también una responsabilidad de proyección social, y también creemos que para tener éxito en la porcicultura se requiere mucho más que dinero, se requiere mucho más que grandes instalaciones, se requiere vocación. El éxito está en la vocación. Entonces nos hemos dado la tarea de buscar productores pequeños de vocación, porcicultores de vocación, y hemos hecho una alianza donde nosotros le cedemos los lechones a los 38, 40 días, ellos los engordan y se los volvimos a recibir ya cuando están listos para mercado, de forma tal de que también es una forma para nosotros de crecer, es una forma de generar fuentes de empleo en lugares donde no hay empleo, y es una forma también de darnos cuenta del potencial también de nuestra genética, porque no es lo mismo tener una población pues no muy grande como tantas operaciones que hay en América Latina, pero una población más hacinada que pequeños productores produciendo con mucho cuidado sus cerditos, y también es una oportunidad para ver también nuestro potencial de nuestros animales en óptimas condiciones. Contarles pues que ya tenemos cerca de 7 u 8 productores integrados. Creemos que esto es una ruta de éxito, creemos que tenemos que ser agentes de generar trabajo, y creemos también que tenemos mucho que aprender de estos pequeños porcicultores. Y por último, para terminar, que no tiene nada que ver con la exportación de China, que por cierto, no les comenté, ya llevamos 25 furgones enviados, creemos que al final de este mes ya vamos a enviar cerca de 12.000 cerdos. Sigue siendo modesto, pero para nosotros, un país pequeño, pues, y para hacer tener solo 2 meses de haber iniciado, pues es bastante exitoso para nuestra parte. Esto último quería terminar, y que no tiene que ver con la exportación, pero que es importante, y es que en esta dinámica de complejidad mundial, también hay un montón de oportunidades, y hemos creado, por ejemplo, este punto de venta que se llama la ventanita de Joe, que es una ventanita totalmente austera, pero ha tenido un éxito tremendo porque es llevar proteína de primera calidad accesible para la mayoría, con un empaque al vacío, y les digo que, mira, nuestro principal cliente hoy es China, el segundo cliente, pues una industria muy importante, Cargill, que tenemos 22 años de tener relación con ellos, que es dueño de unas importadoras muy importantes de Costa Rica, pero nuestro tercer principal cliente es la ventanita de Joe. Entonces, estamos teniendo éxito en llevar nuestros productos al consumidor final. Hoy es una oportunidad importante para que nuestras carnes lleguen directamente al consumidor final con modelos express, y yo estoy sorprendido, al igual como la exportación de China ha respondido también, del éxito en este momento tan complejo, lo que nos ha ayudado a dar este servicio express al consumidor final, va bienísimo. Entonces, pues esta es mi un poco de mi historia resumida, 24 años en unos minutos, y bueno, en lo que les pueda servir con mucho gusto, esa es pues nuestra historia. Somos un equipo pues multidisciplinario, y como lo digo muy bien Reinaldo, en nuestra compañía contamos con muy buenos colaboradores muy leales, con la camiseta puesta, como decimos en Costa Rica, y de muy alto nivel. No te escucho. Disculpen, no, nuevamente me pasó lo mismo.
Vamos a agradecer, Mario, por tu presentación. Creo que fue un mensaje muy importante para la cantidad de porcicultores que tenemos conectados. De hecho, se generaron muchas preguntas de tu presentación. Así que vamos a invitar a todos los asistentes panelistas para que activen su cámara web y su micrófono. Así que Nelson, Miguel Ángel y Camilo, porque junto con Mario vamos a abrir el panel. Eso, vamos a abrir el panel ahora de preguntas. Y obviamente vamos a hacer preguntas seleccionadas, ¿ok? Porque para el señor Camilo tenemos aproximadamente 40 preguntas y yo creo que no vamos a tener el tiempo suficiente para responderlas, pero vamos a seleccionar las mismas. De hecho, hemos podido ver el tema aquí de que, por ejemplo, ¿cómo podía afectar el tema de la velocidad de crecimiento sobre el hacinamiento que se podría ocurrir frente a la situación actual? Camilo. Bueno, sí, te oigo. Sí. ¿Me escucha la pregunta? Básicamente. Sí, perfecto. Básicamente yo pienso que esto va a cambiar y va a tocar tomar varias medidas, digamos, en simultánea. Digamos que lo de velocidad de crecimiento, pues, tiene una primera razón, y es que si yo no estoy despachando lo que tengo adelante, no tiene sentido que los cerdos que vienen detrás sigan presionando a la misma velocidad, porque, pues, el mercado está complejo, ¿cierto? Ahora, sí. Lo que pasa es que cuando tú retrasas la velocidad de crecimiento, pues, obviamente, las hembras entran a parir y, pues, esa velocidad no se puede retrasar, ¿cierto? Entonces, eso va a tener que tomarse medidas de acuerdo a cómo vaya evolucionando el mercado en varios frentes. Un frente puede ser, digamos, la parte de velocidad de crecimiento, pero también en la medida en que se desatore un poco la comercialización, empezar a vender más rápido, porque eso me puede también liberar un poquito la presión sobre las instalaciones y vender un cerdo más liviano. Puede ser parte de eso, y ahí pues pueden venirse otro tipo de estrategias como la parte de genética, ¿no? Puede ser muy interesante tener animales precoces rápidos que yo pueda vender al mercado pues rápidamente y disminuya los días de ocupación de las instalaciones. Entonces ahí se va a tocar tomar varias medidas al frente, pensando, digamos, en el flujo de los animales dentro de la granja y en las posibilidades de comercialización que se vayan abriendo. Sí, señor. Perfecto. El señor Carlos Cuello pregunta si en las dietas de bajo perfil, con una inclusión importante de subproductos ricos en fibra, si se utilizan algún tipo de enzima u otra alternativa para que se pueda degradar de mejor forma este componente. Es factible. Lo que pasa es que ahí, digamos, que las fibras están entrando básicamente para balancear una dieta de menores niveles de energía. Porque el maíz es una fuente rica en energía, ¿cierto? Y las grasas líquidas como un sebo, un aceite de palma o un aceite de soya también. Entonces, esas dietas básicamente pues no incluyen grasa, también para bajar la energía, incluyen maíz, pero para poder bajar más la energía y tener unas dietas menos densas, incluyen esos subproductos. Es una buena pregunta, es una pregunta interesante. Si se podría, o sea, habría sustrato, digamos, habría un sustrato claro. Habría que entrar a caracterizar bien el tipo de fibra o el tipo de carbohidratos de los subproductos que yo escoja para la dieta, para que las enzimas se acoplen a esos sustratos. Lo único es que las enzimas hay que recordar muy bien que son supremamente específicas, ¿cierto? Y pues hay unas, digamos, que trabajan extraordinariamente bien en sustratos de trigo, otras en sustratos de cebada. Entonces hay que mirar realmente la combinación o lo que se podría hacer, pero sí puede ser una alternativa y habría que mirar si tiene un efecto real hoy en costos en esas dietas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá algunos comentarios de Manuel Wong y Valentino Arnaiz con felicitando a Camilo por su presentación. Extraordinaria presentación, los datos como los necesitamos, dice Valentino. También tenemos preguntas de Catalina, que dice, en el ensayo de la restricción de alimentos, ¿desde qué semana se realizó en la ceba? El ensayo que yo les presentaba ahí de Brasil es básicamente la etapa de finalización. Son cerdos que van de
si no me traiciona la memoria, de 137 días a 168 días, de 90 a 92 kilos de inicio a 120, 125 kilos. La propuesta que nosotros estamos haciendo en base a más estudios que hay publicados y a experiencia propia, es arrancar desde los 30 kilos con una restricción de un 10 a 15%. Pero los datos puntuales que yo mostré ahí, ese es el ensayo. Hay otros trabajos, hay unos trabajos asiáticos de 45 kilos en adelante también con restricciones del 10 del 15%. Perfecto. Alberto Mendoza dice que cuando reduce la energía de los aminoácidos, cuando reduzco la energía, pero no los aminoácidos, genera un mayor gasto energético, pues el animal tiene que transformar eso en energía o excreta. ¿Qué recomienda hacer a nivel de energía o también reducir proteína? Mire, lo que yo les mostré ahí, digamos, el trabajo que es un trabajo bastante, bastante interesante que está desarrollando la Universidad de Iowa, pero que son datos muy preliminares. La decisión que ellos tomaron como investigadores fue que ellos castigaron la energía hasta un 20% y mantuvieron los aminoácidos iguales y los resultados de ganancia de peso están ahí, ¿cierto? Metabólicamente hablando, la pregunta tiene toda la validez y es que básicamente la energía es crítica antes que nada para promover la deposición de proteína, es decir, el crecimiento proteico, la acumulación de músculo consume unos niveles de energía muy altos, ¿cierto? Entonces, por eso es que se recomienda manejar unas relaciones de energía proteína o energía lisina. Entonces, digamos que lo más prudente, lo que nosotros hemos hecho de términos prácticos es reducir los niveles de energía y también de proteína y de aminoácidos. Es decir, unas dietas menos densas son proporcionalmente iguales a unas dietas de alto desempeño, pero con unos tenores de energía y de aminoácidos menores. Pero el apunte del oyente es totalmente válido porque pues eso tiene que entrar, el grupo amino de cada esqueleto de aminoácido tiene que entrar a, si no se va a usar para depositar proteína, tiene que entrar a ser degradado y excretado. Y eso tiene un costo energético. Es válido. Perfecto, muy bien. Por acá un importante profesional peruano, Mirko, pregunta, ¿qué opina, aparte de reducir el plantel, de solo quedarse con las hembras prolíficas y trabajar en bandas cada 3 semanas? Si yo hago un descarte o un despaje, eso me va a hacer más eficiente. Lo que pasa es que yo tengo que ponderar con base en mi estructura de costos de producción, porque se me van a subir un poquito los costos fijos. Pero puede ser una medida a implementar, porque pues va a ser reducir, digamos, la cuota de producción al mercado, quedarme con los animales más productivos, ¿cierto? Y acomodarme a una nueva realidad de mercado. Puede ser una estrategia válida. Es muy difícil decir con certeza cuál va a ser la estrategia 100% acertada o no, porque esto está demasiado inestable o demasiado cambiante. Sí. Natalia López agradece mucho su presentación y quisiera preguntarle al doctor Camilo de qué posibilidades existen de ajustar las dietas iniciales, buscando igualmente reducir costes de la dieta. No ha sido la recomendación nuestra por ahora. Estamos adelantando un trabajo con un iniciador de menor perfil. Un iniciador básicamente formulado con el mismo tipo de materia prima, pero de menor densidad nutricional. Pero no tengo todavía un dato certero, digamos, para comentarles. Ahora, lo estamos haciendo con el iniciador, ¿por qué? Porque las primeras 3 o 4 semanas de los lechones, yo creo que no tiene sentido alterar el perfil nutricional ahí. Entonces, digamos, ya en las últimas 2 o 3 semanas del precebo, de la recría, puede ser interesante trabajar con una dieta muy bien balanceada, con muy buena materia prima, pero de menor densidad, y ver el efecto que yo pueda tener, digamos, a nivel de flujo de caja o de costos de producción. Es una apreciación válida. Respecto a el ensayo, aquí preguntan que usted mostró si era o no usado con rectopamina, o no, la restricción que recomiendan. ¿Usaban rectopamina? Nosotros recomendamos nosotros propusimos ahí dos caminos. Un camino es, que de pronto yo no fui claro en eso, y la pregunta pues es muy buena, es
implementar un programa de alimentación con unas dietas alternas de menor densidad. Ese es un camino. El otro camino es la restricción. No estamos recomendando montar la restricción sobre las dietas de menor densidad, sino la restricción se hace sobre el programa de alimentación estándar de alto desempeño, ¿cierto? Ahí ya, mire, ahí quedan varias preguntas y es la ractopamina es un gran promotor de crecimiento. Nuestros mercados, pues, están acostumbrados al uso de ractopamina por el efecto de promotor, que tiene un efecto directo en los costos de producción, haciendo más eficiente al productor. Pero hoy en día, pues, una de las recomendaciones que hay, digamos, en varios trabajos es retire todo lo que sean promotores de crecimiento. ¿Por qué? Porque, pues, si no hay salida del cerdo, pues, yo no necesito acelerarlo. Pasa es que ahí se viene otra pregunta y es, ¿qué impacto va a tener sobre la canal? La experiencia mía con las genéticas modernas, yo les diría que el impacto de la ractopamina en la canal no va a ser dramático. O sea, no es que por el hecho de no usar la ractopamina los cerdos van a salir con una canal mala, no. Yo personalmente no lo creo. Lo que pasa es que hoy es cuando es más difícil la comercialización y es cuando el comercializador va a ser más exigente todavía, digamos, o va a aprovechar más la coyuntura para castigar más el precio al productor, ¿no? Entonces, son cosas que hay que sopesar, pero desde el punto de vista de crecimiento, si yo tengo muy detenida mi comercialización, la verdad, yo creo que no sería, pues no es una recomendación realmente usar la ractopamina, se puede usar una dieta de engorde bien balanceada, convencional. Perfecto, muy bien. Excelente, no sabe don Camilo la cantidad de preguntas que existen y no sé si me permite poder compartir a la audiencia su correo electrónico para que hagan preguntas o prefiere que destinemos otro correo o le enviamos luego a usted las preguntas que existen acá y las responde, no sé cómo lo quiere hacer. No, por supuesto que nosotros estamos para eso, digamos que el gran objetivo, digamos, de la presentación es brindarle posibilidades generales o herramientas generales a los productores, pero realmente pues el trabajo tiene que ser con los asesores en campo, que es la fuerza técnica nuestra, tanto en Italcol como en Quality, como en Agrofarma, como en Porcigenes y pues con todo el respaldo detrás de Hyper Hendrix. Entonces, con muchísimo gusto, si comparten ahí mi correo, no hay ningún problema. Listo, lo estoy compartiendo ahora en la sección de chat, entonces ya saben del doctor Camilo, ustedes le envían un correo, le dicen de qué departamento o región son para que él les derive con un especialista de su compañía y les acompañe en la situación actual, ¿vale? Sí, señor. Vayan a la sección de chat, allá está el correo del doctor Camilo y le escriben región y su situación y su pregunta y él los deriva con un especialista, ¿ok? Y obviamente también acompañado de su sabiduría. Vamos ahora a pasar, si les parece bien, a nuestro segundo sección de preguntas, donde tenemos al señor Mario Garro. Mario, hay muchas preguntas que son referentes a este tema que tú preguntaste sobre, que tú mencionaste sobre las diferencias entre el comercializador y el productor. Y aquí el señor Rafael García dice, ¿cuál es el peso que requiere el comercializador en esta cadena? No sé si será una pregunta. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el peso? El peso que tiene el comercializador en esta cadena. Es tan importante como el productor. No necesitamos. Son tan complejas las dos actividades, tan diferentes, tan complejas, y el comercializador y el productor se necesitan de una forma muy importante. Es totalmente íntima el vínculo. Así debería ser, pues no es la realidad, tengo claro, pero así debería de ser. Perfecto. Tenemos a personas de por Colombia aquí presentes, a Mónica Motato, y dice que es una pregunta para usted, Mario. Y dice, ¿cómo fue detalladamente el proceso de adaptación en granja y planta para poder exportar a China? Si nos pudiese decir qué cosas tuvo que hacer. Para exportar a China, primero hubo que, bueno, en granja, voy a enfocarme en granja y planta y no voy a enfocarme en tema de protocolos y este tipo de cosas que los gobiernos deben de cumplir.
El SENASA de Costa Rica estableció una tipificación de granjas tipo A, y la granja tipo A es aquella granja que está aprobada para exportar a China. Esa granja tipo A debe cumplir una serie de características de buenas prácticas pecuarias, también debe estar libre de 7 enfermedades específicas que existen, y también debe estar libre de raptopamina. La planta también debe cumplir con todos los requisitos. China realmente hizo una auditoría documental, que yo te voy a decir que una auditoría documental, pero tan estricta como que si hubiera sido presencial. Realmente es bastante exigente. La trazabilidad es muy importante, pesa mucho. Básicamente lo más el paso de quitar la rapto es un paso muy importante, porque como bien dicen Camilo, pues tenemos muchos años de producir con rapto, y es entrar en algo nuevo para nosotros. Tomamos la decisión de quitar la raptopamina, para que era requisito para entrar a China. Pues sucedió lo que tenía que suceder, pues los cerdos se nos engrasaron, los nutricionistas pues hicieron su trabajo, y podría decirle que casi un 85%, 85-90% con los nutricionistas haciendo reformulaciones, se han acercado a resultados muy similares a los que salían con raptopamina. Pero es una decisión que hay que tomar. Es una decisión que tomamos nosotros en septiembre del año pasado. Y hoy me atrevería a decirle que varios productores han tomado la decisión, y cerca del 40% de los productores de Costa Rica ya se han animado a quitar la rapto, porque también quieren tener acceso al mercado de China. Pues, como les decía, es bien exigente la auditoría de China. Y es muy importante también el apoyo que nos dio el gobierno, porque si no hubiéramos tenido un SENASA, un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Comercio Exterior comprometidos, es muy difícil. Todos hicimos la tarea, y realmente pues fue un trabajo y una meta que alcanzamos el sector privado con el gobierno, pero sí, bastante complejo, de verdad que... Fue un trabajo muy arduo, estuvo en equipo. Perfecto, muchas gracias. Pedimos disculpas al señor Rafael si es que no hemos leído bien su pregunta, pero si es posible reformularla nuevamente, la podemos hacer. Y también agregamos de que envía un completo saludo también a usted, Mario, y por su presentación, y también por su historia. Tenemos una pregunta de Facundo Martínez, que dice para Mario. Él mencionó que hay que agregarle valor a la exportación de carne. ¿Cree él que en mercados que importan volumen como a China pueden haber nicho para este tipo de alimentos, o estaría apuntando a otros países con menor volumen de compra? Estoy convencido que hay nichos de mercado en China. China no es nuevo de que la economía de China ha empujado en los últimos años muy fuerte, y en la medida de que la capacidad adquisitiva de los países va creciendo, pues también sus gustos, sus preferencias, y estoy convencido de que hay nichos de mercado que van a estar interesados y están interesados en llevar productos de diferenciados y valor agregado. De hecho, ya a partir de julio de este año, ya vamos a iniciar con algunos productos, ya no corte primo, sino productos más elaborados, ya para la línea de hoteles y restaurantes. Ya estamos preparándonos en el material de empaque y definiendo perfiles. Y yo creo también que hay oportunidad en retar el sabor de la carne. Yo tengo un sueño de producir un cerdo con un sabor autóctono costarricense, y salirme, apartarme totalmente de los commodities.
tengo claro que no tengo oportunidad de competir en el mercado de commodities, pero sí creo que puedo producir un cerdo con un sabor autóctono de mi país. Y creo que hay alguien que del otro lado interesado en pagar por eso. No creo, estoy convencido. Seguro que sí. En el comercio siempre dicen de que siempre hay una persona que te quiere comprar. El tema es cómo llegamos a él y esa es nuestra estrategia que elegimos. Muy buenas tardes. Aquí le dicen, le felicitan, Marcela García, por su perseverancia y por seguir sus sueños. ¿Cuál fue el mayor paradigma que tuvo que cambiar o vencer para exportar a otros países? Saludos. El principal paradigma. No aceptar uno como uno es posible, no aceptarlo como respuesta. Me encontré de camino con muchos no, para exportar a Centroamérica, para exportar a Vietnam y ahora para exportar a China. Me encontré de camino con muchas personas que me decían que no era posible y yo nunca renuncié a eso. Creo que tenía una meta muy clara, muy definida y te voy a decir que los protocolos con China fueron hace 9 años que iniciaron. No ha sido un tiempo corto, pero una vez firmados los protocolos hicimos nuestra tarea y pero sí me he encontrado muchas voces que no creen que sea posible. Eso es el principal obstáculo, me parece. Vencer esos paradigmas de las voces que siempre ocurren en el emprendimiento y en muchas cosas. Muy bien, ya para ir finalizando, porque ya hay personas que se están retirando y creo que ya hemos pasado la hora y media que prometimos quitarle a todos, vamos a hacer la última pregunta enfocada al doctor Camilo, si le parece bien. Acá dice una persona si tiene experiencia en el uso del cromo orgánico como alternativa para la ractopamina, no sé. ¿Aló? ¿Sí? Es que se me cayó un poquitico, me estabas hablando del cromo. Orgánico es la experiencia como alternativa a la ractopamina. Pues a ver, nosotros incorporamos en esas dietas, incluso junto con la ractopamina, cromo, ¿cierto? Incorporamos cromo y zinc. Hay unos trabajos interesantes, bueno, los que yo conozco, digamos, si no me traiciona la memoria, son del equipo de la Universidad de Kansas, en donde muestran que hay una sinergia, digamos, de zinc y ractopamina, que puede ser bastante llamativa, y también hay unas publicaciones interesantes con cromo. Yo pienso que sí hay varios posibilidades, vitaminas, digamos, como los niveles de cloruro de colina, puede también hablarse un poquito sobre niveles de betaína, puede ser importante el manejo, digamos, del cromo y del zinc, de fuentes específicas de cromo y zinc, ¿cierto? Pensando en unas dietas de finalización sin ractopamina. Con o sin ractopamina, ¿cierto? Otro que, digamos, yo estoy muy de acuerdo, digamos, con el comentario de Mario, y es que, básicamente, pues, nosotros venimos acostumbrados a la ractopamina. La ractopamina es una molécula, pues, que indiscutiblemente tiene un buen retorno económico, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy la genética que hay hoy, de los terminales que hay hoy, es diferente a la que nosotros manejamos muchos años, y esos animales son hoy, tienen unos niveles de selección de eficiencia, de conformación, de calidad de canal, de velocidad de crecimiento, que vale la pena hoy retar y evaluar si bajo esa perspectiva y bajo unas condiciones de mercado diferentes sigue siendo, digamos, tan necesaria la ractopamina o no, más si se piensa, digamos, en un mercado en el exterior, en donde pues evidentemente hay que retirarla. Es decir, yo pienso que hay muchas herramientas partiendo de la genética y de la nutrición que hoy son diferentes y que avalan la exploración de dietas y de finalizadores, digamos, sin ractopamina. Es cierto. Muy bien, perfecto, Camilo. Ya vamos a culminar este evento, pero antes quisiera pedir la palabra de finalización a Nelson y a Miguel,
Así que yo aprovecho de despedirme de toda la audiencia, a los más de 350 personas que tuvimos en el evento de hoy. Gracias por el tiempo, gracias Camilo por su presentación. Hay muchos mensajes de felicitaciones por su charla, porque ayuda mucho, como dice aquí Leonardo, a conducir lo que están haciendo hoy en día en las granjas. Así que gracias también, Mario, por tu relato. Creo que es muy importante que lo conozca la audiencia. Creo que el mensaje de hoy día se amplificó mucho más. Y bueno, te vamos a estar siempre acompañando para poder amplificarlo a diferentes rincones de Latinoamérica. Y nada más, por favor, Miguel Ángel, si quiere usted comience y luego le damos la palabra a Nelson. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo, también, a PRES3 y a toda su organización para que este evento tuviera lo que logramos tener hoy en día con nuestros acompañantes. Muchas gracias, señor Mario. Es un relato que clientes nuestros, compañeros nuestros, lo llaman inspirador, lo llaman de ejemplo y lo llaman de ganas por hacer las cosas bien. Muy, muy agradecido con compartirnos esa historia y este momento que de verdad pues todos están escribiendo, principalmente a felicitarlo aquí en Colombia por esa historia tan enriquecedora e inspiradora. Como siempre, el doctor Camilo cumpliéndonos con sus charlas y sus expectativas y todas sus recomendaciones que, si bien sacamos de nuestros negocios, las ponemos al servicio de nuestros clientes. Alcohol, Porcigenes, Aurofarma, Quality. Le da las gracias también a todos los acompañantes, a todos los que estuvieron presentes en este evento, los que vinieron a escucharnos, sacaron el rato, esperemos haber cumplido todas las expectativas. Y bueno, no resta más sino ojalá vernos pronto nuevamente, Reinaldo, con el grupo tuyo también y con el grupo que tenemos al servicio de la porcicultura colombiana. Nelson. Bueno, yo de verdad pues les doy las gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que desde Hypor y el grupo Hendrix, lo más importante que quiero que se quede es que estamos trabajando todos para salir adelante de esto. Creo que miren la opción también de las casas genéticas, no solo nosotros, las otras genéticas también están trabajando para volverse una alternativa real para poder que países latinoamericanos accedan a mercados internacionales. Todos tenemos buenas alternativas, miremoslas, tratemos cada día de mejorar nuestra producción, pero tratemos de romper esos paradigmas que tenemos, tratemos de ser disruptivos, como nos da el ejemplo el señor Mario. Entonces yo creo que ese es el mensaje principal que queríamos dar y esperemos que les haya llegado a todos. De verdad, muchas gracias. Y cuentan con la familia de Hypor, de Hendrix y de Italcol en lo que necesiten. Estamos atentos. Muchas gracias, Reinaldo. Y pues nos seguimos hablando. Muy bien. Mario, si quiere dar alguna pregunta, alguna respuesta a eso, o Camilo. No, muchas gracias por la invitación. Nada más agregar un comentario final y es que si algo tenemos, por cierto, en este tiempo es la incertidumbre. Y también tenemos, por cierto, que hay un faltante de cerdo en el mundo tremendo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Me parece también entender que la carne que hoy nos está sobrando nos va a faltar en un corto plazo y es muy probable que nos vaya a faltar. Entonces también hay alternativas para hacer alianzas, para almacenar carne, porque la carne que hoy vayamos a desechar o que no vayamos a producir es muy probable, o me parece que debemos entender que nos va a hacer falta en un periodo no muy largo, y haciendo alianzas con procesadores, con banqueros, podríamos almacenar lo que nos va a faltar en un futuro cercano. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Gracias por tu consejo. Camilo, ¿quiere terminar o ya finalizamos este evento? Bueno, Camilo, creo que ahí le está. ¿Sí? A ver, yo quiero agradecer mucho, mucho la participación de toda la gente, pero quiero darle un gran agradecimiento a Mario. Me parece que la experiencia, la presentación de él es fundamental. Yo siempre he trabajado, digamos, en la parte técnica, pero siempre he compartido algunos pensamientos, por ejemplo, con Nelson,
Y realmente, aunque la parte técnica es vital, es súper importante, la nutrición, la patología y todo, el productor tiene que aprovechar esta crisis y esta coyuntura para arriesgarse a la comercialización, a buscar canales de comercialización, porque esa es la única realidad final del negocio. Entonces, me parece que la presentación de Mario es fundamental, fundamental en el evento. Muchas gracias a todos. ¿Podría ahondar, Mario, el tema de la ventanilla de Joe? Porque hay gente acá que pregunta de qué se trata eso. Si es un cliente, no lo entendieron muy bien. Joe es el cerdito, la mascota nuestra, la compañía. Así se llama, Joe. Y entonces la ventanita de Joe es una ventanita, es un 2x2. Y donde damos acceso al consumidor final para que pueda llevar los productos, nuestros productos a precio muy accesible. Es una plataforma muy austera y esa austeridad hace mucho más accesible, donde las diferencias de precios son muy altas. Pero no solo eso, a raíz de esta coyuntura de que la gente en las casas y el empaque al vacío y todo el tema ha despertado una oportunidad tremenda, y es el hecho de ir a dejar nuestros productos a las casas. Y los comentarios de de los clientes han sido tremendos. Estamos, la producción de paquetes de un kilo, de medio kilo, se disparó de una manera, y allí encontramos otra oportunidad. Entonces, esta coyuntura trae oportunidades, y resulta que somos una compañía mayorista, pero que de un pronto a otro se encontró una oportunidad para llegar al consumidor final, y lo estamos logrando, pero de una forma tremenda. Y el consumidor final está valorando la calidad, está valorando la frescura, está valorando el empaque, está valorando el servicio y está valorando el precio. Entonces, la ventanita de Joe, pues eso es un punto de venta muy austero, pero vea las filas, quise mostrar un poco las filas que se hacen, porque creo que en esta integración hacia el consumidor final hay una gran, gran, gran oportunidad, y allí cortamos en mucha medida la especulación que se da muchas veces por el tema por la importación o qué sé yo, por tantas variables que afectan. Llegar al consumidor final para el productor no es nada, ninguna idea descabellada, es una gran oportunidad. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con muy buen éxito. Ya te digo, después de China y de Cargill es nuestro tercer mejor cliente, y tenemos más clientes. Muy bien, excelente. Muy acertado comentario, creo, para la situación actual, de poder aprovechar el canal minorista hoy en día y adaptarse a las circunstancias que están ocurriendo. Señores, muy agradecido de ustedes y también de la audiencia. Sin la audiencia, este evento no podría haber sido el éxito que tuvo. Así que hasta luego y hasta un nuevo evento de la compañía. Hasta pronto. Hasta luego y muchas gracias. Adiós.